Pero ya. Muy buenos días, queridos alumnos del cuarto grado de primaria. El día de hoy vamos a iniciar un nuevo, prácticamente vamos a continuar el tema de división de números naturales, ¿ok? Muy bien, nos vamos a ir entonces a la página 70 del libro de actividades. Página 70 del libro de actividades. ¿Ya estás ahí? ¡Profesor! ¿Cuál es el título de la clase? Página 70 del libro de actividades. El tema es la división. División. La división de números naturales. Exactamente, ahora sí ya. Muy bien, entonces vamos entonces a iniciar. Nos vamos. Acá vas a ver este esquemita en la parte superior, ¿lo ves? Lo copiamos en el cuate. Sí, eso lo vas a tener que copiar en el cuadernito, ¿ya? Muy bien. Ya. La página. Voy a tomarle foto. Página 70 del libro de actividades. Página 70, ¿ya? Esto está en tu libro. Está en tu libro. Y lo vas a poder visualizar en tu librito, ¿ya? Muy bien, chicos. Entonces, vamos entonces a continuar. Acá tenemos entonces. El ejercicio número 1. Acá vas a tener que identificar, vas a dividir. Y los que sea, y los que son el mismo resultado lo vas a colorar del mismo color. ¿Ya? Vas a dividir y luego lo vas igual a pintar. Igual que los. Sí, exactamente. Muy bien. Eso no te preocupes. Eso te lo voy a dejar para que tú lo resuelvas en casita. ¿Ya? Muy bien. Sigamos entonces. La número 1 lo resuelves en casita tranquilamente. La número 2 también la vas a resolver en casita. Yay. ¿Cómo se hace? Ya, esto de acá. Ya, esto de acá. Vas a dividir. Escúchame, escúchame. Vas a dividir 132 entre 8. Te va a dar un cociente, un número al cual tú lo vas a multiplicar y te va a ofrecer un residuo. Este residuo, si alguna vez no hay, si no hay residuo, si es 0, le pones 0. Y si va a ser un número menor a 8. Entonces, lo vas a colocar acá, ¿ya? Divide los 232 por 8. Claro, acá también vas a dividir 436 entre 72. Lo vas a dividir también y te va a dar el mismo resultado. O también, ¿entre qué número te da el cociente 72? Ahorita vamos, no te preocupes, después les voy a indicar cómo la vas a desarrollar. El ejercicio 3 es continuo. Mira, observa, 144 entre 6 te arroja un resultado. Entre 8, otro resultado. Luego lo multiplicas por 5, entre 3, por 6, entre 3, entre 5 y entre 2 te tiene que dar el mismo resultado, ¿ya? Y ahora sí, pasamos ahora sí a desarrollar el siguiente ejercicio, el ejercicio número 4, chicos, eso sí lo vamos a desarrollar en este instante. A ver, divide, ¿cuánto es 5.334 entre 21? Vamos, divídelo. 254. A ver, vamos a ver ahí la respuesta. Hay un Leonardo acá, no. Muy bien, entonces vamos a 254. Vamos a enlazarlo, entonces vamos a enlazarlo, vamos a hacer la plumita roja. Si lo divides, te va a dar, vamos a dividirlo todos, ¿ya? 5.334 entre 21. Ahí está, entre 21. ¿A cuánto? ¿A cuánto? ¿A 1 o a 2? A 2. 2 por 1, 2. 2 por 2, 4. Ahí está, sería 42. De resto sería 1. Acá también el resto sería 1. Y prácticamente luego baja el 3. Sería. ¿A cuánto sería ahí? ¿A cuánto? 5, 5, 5. A 5, muy bien, a 5. 5 por 21 sería 105, ¿no? Ponemos el 105. Ahí está, colocamos el 105. Y luego después, ¿cuánto resta? 8, ¿no? 8. 8 y 4. ¿Y a cuánto crees que sale el resultado? A 6. A 3. A 4. ¿Por qué 4? Porque 4 por 1, 4. Y 4 por 2, 8. Ahí está. Entonces, ese sería, el numerito sería 254. ¿Ya? Ahí está el resultado. Ahora vamos a continuar. Vamos a continuar, a ver. El siguiente. Vamos, divide el siguiente número. 98. ¿Seguros? A ver, vamos a corroborarlo con otro colorcito. A ver acá. No se nota, vamos a hacer otro colorcito clarito.
Amarillo, se nota clarito. Todo. A ver, vamos a ver. 5,292. Y eso lo vamos a dividir entre 54, ¿cierto? Vamos, ¿cuánto da de resultado? ¿A cuánto? ¿A cuánto? A uno. ¿A uno se pasa? No, no, no. Tenemos que agarrar de tres cifras. A tres. Ya, así, a cuatro. ¿A cuánto? ¿Quién me dice la respuesta? ¿A cuánto? 5 por 4, 9. No. ¿A cuánto? A uno. A uno, no. Tiene que dar 529, vamos. 9, a 9. 9 por 4, 36. Lleva 3. 5 por 9, 45. Más 2, 3, 48, ¿no? Ahí sería ese número. Ese número que tendría que estar ahí. Ahí está. Si lo restamos, acá te sale 3. Y acá te sale 52 menos 48, 4, ¿no? Y te da 432. ¿A cuánto? 8. Vamos a ver. 8 por 8, 32. Lleva 3. 5 por 8, 40. 43. Muy bien. Entonces ahí estaríamos el 98. Muy bien. Excelente. Eso lo vamos a poner acá. Lo vamos a poner con otro color para que se pueda visualizar mejor. 46. 5. 46, 46. ¿Dónde? ¿Cuánto? Es 5 acá. Ahí vamos a borrar. 46. Ahí vamos a borrar esto de acá. Ya está la división hecha. A ver, vamos a ver, vamos a ver. 46, 4, 6, 46. Ahora sí, ya, vamos a corroborar. Y quiero que participes. Vamos entonces a usar el color naranjita. A ver acá. Tenemos 1104 entre 24. ¿A cuánto? Dime, ¿a cuánto? No te digo para jugar. ¿A qué podemos hacer todo? ¿A cuánto? 4. Claro, vamos a decirle 4 por 4, 16, ¿no? Lleva 1. 4 por 2, 8 más 1, 9. Sería 96. ¿Cuánto resta? ¿Cuánto? 14. 14, claro. La presa sería 10 menos 6, 4. Y acá sería prácticamente 10. 10 menos 9, 1. 144. ¿Por cuánto? ¿Por? A 6. 6. Sería 46, ¿no? Ahí sería la respuesta porque te dejamos 144. O sea, no, 46, ¿no? Muy bien, excelente. A ver, sigamos. Otro colorcito. 04. Ajá, ahí está. Muy bien, vamos a poner el color verde oscuro. Celeste. A ver, el celestito, veamos, ¿ya? Vamos a dividir 4,340 entre 35. ¿A cuánto? Dime, ¿a cuánto? A uno, no queda otro que sea uno. Sería 35. ¿Cuánto? Dos. ¿Dos? No. 40. 43 menos 35. 84. No, escúchame, resta 13 menos 5, 8. Cho. Y acá va a caer 4, 84. Muy bien. ¿A cuánto? 2. 2 por 35, 70, ¿no? 70, exactamente, 70. Y baja el 4, ¿cierto? Entre 29. No, acá va a caer prácticamente el 4 y 1. 4, 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 ¿no? Sería 124 la respuesta. Muy bien, sería acá. Y obviamente que el de acá te va a salir 26, ¿no? Exactamente, la vamos a poner entonces con un colorcito para que tú lo puedas visualizar, ¿ya? Moradito, acá está, lila. Ahí está. Esto de acá, lo que está al costado, tú lo vas a hacer, ¿ya? Eso tú lo vas a tener. Muy bien, si lo haces, perfecto. ¿Ya? Chicos, vamos a continuar. La 5, chicos, lo vamos con la 5. Te dice. A ver, vamos a ver quiénes están haciendo un poquito. Ahora sí, ya un poquito mejor se escucha el audio. Ahora sí. Muy bien, ahora acá. Tenemos acá. Un comerciante pagó por una cierta cantidad de pantalones.
pagó 2.150 y por las camisas 1.062, ¿no? Calcula cuántos pantalones y camisas compró el comerciante. A ver, ¿qué es lo que tienes que hacer? ¿Qué vas a dividir? El valor, voy a dividir 2150 entre el valor de cada pantalón, entre 86. 50 entre 86. Claro, a ver, divídelo. A ver, divídelo, vas a dividirlo, acá vamos a dividirlo. Sería entonces. Sería como dijo su compañerita. 25 sería. 2150 entre 86. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale? ¿A cuánto? A dos. Tiene que darte este número, 215. A dos, ya. Le voy a hacer caso, como ya sería 12, lleva 1. 2,86 más 1, 17. Resta, ¿cuánto sale la resta? 18. Nada, güey. 3. ¿Y acá? 4, 43. A ver. Muy bien. A ver, chicos, todavía hay algunos que todavía... Ahora sí. Muy bien, ahora sí, ¿a cuánto dime? 5. A 5, ¿no? Muy bien, exactamente, a 5. Y te da 430, exactamente, ¿no? Muy bien. A ver, vamos a... borrar 400... 430, ¿no? Ahí está. Muy bien, entonces, ¿cuántos pantalones ha comprado? 25. Muy bien. Ahora vamos a ver cuántas camisas. Las camisas, vamos, ¿qué vamos a dividir? ¿Dónde están? Vamos a dividir 1062 entre 59, claro, entre 59, ¿no? ¿Cuánto es? ¿A cuánto, chicos? ¿A cuánto? ¿A uno o a dos? A uno, porque con dos se pasa, ¿cierto? Solamente queda a uno, 59. Resta 106 menos 59, ¿cuánto es? Le presta, se convierte en 16, menos 9, 7. Se convirtió en 9 menos 5, 4, ¿cierto? Como el de acá le prestó, se convierte este en 9, 9 menos 5, 4. Y termina en 2. ¿A cuánto, chicos? ¿A cuánto? Dime. ¿A 8 o a 9? A 9. 9 por 9, 81, ¿no? No creo que dé. Ya. Vamos a probar con 8, ¿ya? 9 por 8, 72. Ahí está, 9 por 8, 72, lleva 7. 5 por 8, 40, más los 7, 47, ¿no? Ahí está. Prácticamente, eso sería el resultado, ¿no? ¿Cuántas camisas se compró? 18, ¿no? Por lo tanto, entonces tenemos que acá 25 pantalones y 18 camisas, ¿ya? 25 pantalones y 18 camisas, ¿ya? Muy bien, chicos. Ahí está. Cópienlo. Les voy a dejar entonces. A ver, acá lo visualiza todos desarrollando su respuesta. Y copien el procedimiento. Activen su camarita para poder visualizar su desarrollo, ¿ya? Muy bien, ahora sí lo veo. Muy bien. Acá yo veo acá cuando estás trabajando. Los que tienen su cámara. ¿Por qué están apagadas sus cámaras? No les veo. Yo veo. A la gran mayoría, si se vienen de acá, activen su camarita para poder visualizar. Profe, ya. Ahora le veo. Ahora sí. Ya lo terminé todo. Muy bien, excelente. Bueno, a ver, seguimos, porque si no nos va a faltar tiempito, ¿ya? Muy bien, chicos, a ver acá. Continuamos con ese. A ver, la parte B. La parte, el comerciante pagó por las zapatillas 3.136. ¿Y cuántas zapatillas compró? Si cada zapatilla vale 98, ¿qué voy a dividir? 3.136 entre el valor de cada zapatilla vale 98. Dime, ¿a cuánto? Dime. ¿A 3? ¿A cuánto? A 3. A ver, vamos a ver con 3, ¿ya? 3 por 8, 24. Lleva 2. 3 por 9, 27, más 2, 29, ¿no?
Ahora resto. ¿Cuánto sale la resta? De plaza se convierte en 13. 13 menos... 14. ¿Qué? A ver, si es 13 menos 4. 9, ¿cierto? 9. Y acá prácticamente sería, se convierte en 0. En 0. 10 menos 7. 3. Digo, 10 menos 9. 10 menos 9. 1, ¿no? 1. 4 es 9. Acá sería 6. ¿A cuánto? ¿A cuánto? Dime, ¿a cuánto? A dos. Ahora sí es a 2, ¿no? Y que sale exactamente 196, ¿no? Entonces, ¿cuántas zapatillas habrá comprado? 32 zapatillas, ¿no? Entonces ahí tenemos. Compró 32 zapatillas. A ver, coloca, escríbelo, vamos. Ya. Ya está, muy bien, excelente. Ya está, muy bien. A ver, sigamos. A ver. La 6, ya, esta de acá es un poquito más sencillo, chicos. A ver, acuérdense, le voy a resolver algunos, de ahí tú lo vas a tener que completar, ¿ya? A ver, cuando es entre, eliminamos prácticamente acá. 1, 2, 3. 1, 2. Ay, disculpe. Acá no he debido de borrar esta de acá, ¿no? Ahora sí. 210. Claro, 210. Sí, 210. Eliminar unos ceritos. 200. Eso nomás se tiene. Esos dos. Claro. Acá, elimina. Fíjate. 1, 2. Acá también elimino 1, 2. ¿Me queda cuánto? 200. 230. Muy bien. Acá también tenemos, a ver, 1. 120. Claro, 120. Ahí está, perfecto. Acá también. 1, 2. 1, 2. Acá tenemos. Pero nosotros podemos resolverlo. Sí, yo voy a resolver hasta la E y de ahí tú lo resuelves. 1, 2. 1, 2. 123. 322, ¿no? En esta de acá. Muy bien. Ya, lo demás tú lo vas a resolver en casita, ¿ya? Ya, profe. Muy bien, excelente, ¿ya? Muy bien. A ver, lo demás tú lo resuelves en casita. Ejercicio 7. Te dice, Lorena ha comprado 21 cajas de manzanas por 5.040 soles, ¿ya? ¿A qué precio compró cada caja? Vamos a dividir. Rápidamente dividimos, ¿ya? Vamos a dividir entonces 5.040 entre 21. ¿A cuánto, Dima? ¿A cuánto? A 5. A ver, ¿no? ¿A 2 o a 5? ¿Cuál crees que sea? A 2. A 2, porque ahí sería 2 por 21, te sale 42 de inmediato, ¿no? 4, profes. Ya, sería... 240. Acá. Ya, escúchame, ya, acá, resolver juntos. Sí. 50 menos 42 sería 8. 8. Ahí está, baja el 4. Vale. ¿A cuánto? A 4. Se baja el 4. Acá sería 84. Ya, pero como todavía falta el 0, acá le coloco el 0, ¿cierto? Porque acá le faltaba un cerito, entonces acá le pongo 0. Entonces la respuesta sería, compró 240 soles, ¿ya? Muy bien, ahí está, perfecto. ¿Ya está? Ahí. Sí, profe. ¿Ya lo han copiado? Sí, profe. Ya, muy bien, seguimos. Seguimos con la segunda. La B, a ver, vamos a ver esto de acá. Hay algunos que están escuchando. ¿Qué puede ver usted? Yo puedo verlos a ustedes. Claro. Yo no les puedo ver a todos, profesor. Yo sí puedo ver a todos. Yo sí puedo. Ahora sí, ya. Acá, continuamos. Profe, ¿no se ha caído? Ya les veo. Quiero. Adela, Flavio y Dan están apagados su micrófono. Ya, muy bien, seguimos. A ver, seguimos acá. En una división, el cociente es
232 y el divisor es 38. Y el residuo es el mayor posible. A ver, escúchame, escúchame. Para que sea el mayor posible, tiene que ser un poquito menos que el divisor. O sea, prácticamente, el cociente, acá te pide el dividendo va a ser igual al divisor por el cociente, ¿ya? Al divisor por el cociente. Ahí está. Y le vas a sumar el residuo, ¿ya? Muy bien. Entonces, ahí tenemos que el divisor vale ¿cuánto? El divisor vale 38, ¿ya? Entonces, el divisor vale 38. Acá le ponemos 38. Multiplicado, dice que el residuo es el mayor posible. Entonces, es uno menos que el divisor. O sea, acá tenemos más. Acá sería más, ¿más cuánto? Sería más 37. Y el cociente 232. Acá vas a tener que multiplicar. Multiplica 38 por 232. Multiplica 38 por 232, ¿ya? 38 por 232. A ver, multiplica. 8,816. Vamos a ver. 8 por 2, 16. Claro, lleva 1. 3 por 8, 24, más 1, 25. Lleva 2, 8 por 2, escucha, escúchame, 2 por 8, 16, 18. Ahora lo que vamos a hacer es multiplicar, de repente vamos a hacer otro color de lápiz para que puedas visualizarlo mejor. 3 por 2, 6. 3 por 3, 9. Y 3 por 2, 6, ¿no? Ahora vamos a ver, acá tenemos 8,853. Acá tenemos, a ver, 6, acá sale 11, lleva 1, acá saldría 8, lleva 1 y acá sería 8. ¿Les ha salido así? ¿Les salió así? Sí, profesor. ¿Se suma o se resta? Ahora le tienes que sumar 37. A este número le vas a sumar los 37, que viene a ser el máximo residuo, ¿ya? A ver, súmale, ¿cuándo te sale? 23. A ver, súmale, súmale. 1853. A ver, vamos a ver. 1853. Yo que digo, escúchame. Claro, 8,853. Muy bien. Está bien, está bien. Acá yo escucho a todos. Acá yo escucho a todos. Yo le dije todo. Todo eso que se está en la reza, yo le dije. Muy bien, ya está. Todos ya la tienen en su cuadernito. A ver, 30 segundos. Sí, profesor. Está muy bien, seguimos. A ver, lo demás lo vamos a resolver después, chicos. Así que, chicos, lo que vamos a hacer es, vamos, a ver, voy a dejar de compartir. Van a volver a ingresar, ¿ya? Aquí era, profesor. Muy bien, chicos, a ver acá, vamos a continuar. A ver, dime, ¿qué numerito acá entonces estaría, se pondría acá? A ver, para que te dé 86, mira acá. Acá estaría 2 por 3 es 6. 2 por cuánto me da 8. 2 por 2 por 4 me da 8. Entonces acá estaría el numerito 4, ¿no es cierto? 2 por 43, 86. Muy bien. Entonces, ya tenemos ese resultado. Y acá te dice que baja el 8. Ah, entonces por lo tanto acá es 8, ¿cierto? Muy bien. Acá. En el siguiente. ¿Por cuánto le vamos a multiplicar para que te dé 86? También lo vamos a multiplicar por 2. 2 por 3, 6 y 2 por 4, 8, ¿cierto? Entonces ahí estaría prácticamente a completar, ¿no? Acá, 7 menos 6, 1, acá sería 1. Exactamente, exactamente. Acá, ¿qué numerito faltaría acá? ¿Quién me dice? 3, 2, 3, 2, el 2 o el 3, el 3, ya, porque 3 más 8 me da 11, exactamente, 11 menos 8 me da 3, ya, sigamos con el siguiente ejercicio, vamos completando, acá, para que me dé 34, 1 por 3 es 3, 1 por 4 es 4, por lo tanto, acá es 34, ya, seguimos,
Acá para que me dé uno, acá tiene que ser uno más, acá tiene que ser 45, ¿ya? Acá tiene que ser 45. A ver, vamos a ver, hay un audio que está haciendo un poquito de suya. Entonces, a ver acá, muy bien. Ahora sí, entonces, vamos entonces a continuar acá. Acá sería, para que me dé 34, ¿por cuánto sería acá? Por 3, dice, 3 por 4, 12, lleva 1. 3 por 3, 9 más 1, 10. Acá sería 10. 7 menos 2, 5. 1 baja, ¿no? Entonces, ahí a cuánto sería... 9. Para, claro, para que te dé, sería 9, ¿cierto? 9 por 4, 36. Lleva 3, 9 por 3. Se pasa con 9. No es con 9. 4. Entonces, ¿qué número ponemos? Ah, ahora sí, muy bien. Entonces, con el 4... sí, me da 136, ¿no? Entonces, acá, obviamente, que baje el 9. Hay 9 y ahí 2. Acá. Ah, ahora sí, ya te entendí. Acá se diría prácticamente 2, ¿no? ¿Ya está? Vamos, complétalo. ¿Ya lo completaste? ¿En tu país sí ha habido ratero? Sí. Muy bien, excelente. Muy bien, ¿ya? Seguimos, entonces. Ahora sí, seguimos. En el número 9, vamos entonces a completar esta pirámide. No la sé. Pero profe, falta la C. Ya, la C es de tareita para que tú lo hagas. La C es de tareita para que tú lo desarrolles, ¿ya? Muy bien, ahora sí, vamos con el ejercicio. La número... la división. Es la última de la C. Ahora, esta es división. Ya, les voy a ayudar en esta. Observo. Les voy a ayudar. Sí, a ver acá. Acá sería el 32, ¿cierto? Porque 30 por 32 me da 960. 32 entre 16 me da 2. Y 16 entre 4 me da 2. A ver, ¿quién me dice? 8. Muy bien, 8, muy bien. ¿La mitad de 30? 15. Excelente. ¿2 entre 2? 1. Perfecto. ¿15 entre 1? 15. Ahí está. Ya, completa. Vamos rápido, vaya completando. Rapito. Ya, profesor, ya es la hora. Seguimos. A ver, ya está. Seguimos. Es la número 9. Acá también vas a multiplicar 80 por 30. ¿Cuánto es? 80 por 30. ¿Cuánto es? 240. No, 2400. Ah, exactamente. 0 por 0. Ahí tiene que haber dos ceritos. La mitad de 30. 15 entre 15. 1. Muy bien, la mitad de 80. 40, muy bien. 2 entre 1. 2. La mitad de 40. 20. Excelente, ustedes son rápidos, ¿no? Muy bien, excelente. Seguimos. Ya, cópialo. 10 segunditos para que lo copiemos. Ya. Excelente, muy bien, así me gusta. La número 10, esa es la última. Te dice, ¿no? Acá, Norca a las dos, profesor, tiene 35 billetes de 100 soles, 8 billetes de 50 soles y 9 billetes de 20 soles. Si solo quiere tener billetes de 10 soles, determina cuántos billetes de 10 soles habrá en total, ¿no? Entonces, acá ¿con quién te toca? Vamos a multiplicar 35 por 100, ¿ya? ¿Cuánto es 35 por 100? ¿Qué me dice la respuesta? Se le agrega dos ceritos al 35. ¿Sería? 3.500, porque se le agrega dos, solamente dos ceritos. Ahora vamos a multiplicar 8 por 50. ¿Cuánto es 8 por 50? ¿Quién me dice? 400. Ahí está, 400. Muy bien, campeón. Excelente, ¿no? Seguimos multiplicando. 9 por 20. Vamos, multiplícalo. 180. Ahí está, 180. Y por último, simplemente lo que tenemos que hacer es sumarlo. Súmalo. ¿Cuánto suma? Súmalo. 3.500 más 400 más 180. Súmalo. 4.080. No, todo.
¿Te sale? A ver, 9.300. No, está bien. Si lo sumas todo... 4.080. 9.000. A ver, 4.080. No, acá está la respuesta ya, prácticamente. Si yo lo sumo, sale 10 y va 1, sería... prácticamente 4, ¿no? Está bien. Ahora, eso de ahí, este numerito, lo que tenemos que hacer es dividirlo entre 10. Se va cerito, se va cerito. ¿Cuánto te queda? 408. Excelente, muy bien. Sería ahí 408. Habrá 408 billetes de 10 soles, ¿ya? Muy bien, pequeñitos. Ese es el ejercicio número 10. Son bastantes ejercicios que hemos tenido el día de hoy. Ya, profe. A ver, acá sí hay bastante que escribir. Escríbelo bonito, escríbelo bonito. Vamos, tenemos tiempo, no se preocupen. Ya, yo tengo que tenemos tiempo. Tenemos que ir a comer. Ah, verdad, ¿no? Exactamente. Alguien ha aprendido sus noticias. Ya, profesor, ya terminó. ¿Salió? Muy bien. A ver, ¿ya está escrito? Todavía no. 15 segundos, 15 segundos. Profesor, dime, no, dime. Se ha lagueado y todos están negros. No, me parece que ha sido de tu parte porque por acá yo veo a todos en movimiento. Yo también veo que están lagueados. Eso de, hay que conectarse bien al internet, por favor. Ahora sí, ya chicos, vamos. Tarea. Si gustas, escríbelo ya. Mira, lo puedes escribir. Igualmente va a ser publicado en YouTube. Igualmente te lo voy a mandar, pero mira, es una división para que lo practiques en casita. Vamos. Profesor, a mí ya no me lo mandes. Ya le hice cierta captura. Muy bien. Esos son rápidos, son rápidos. Profesor, a mí me lo mandas. Sí, igualmente, pero ya. A mí ya no me lo mandes. Chicos, vamos entonces, después se lo voy a mandar entonces a algunos. Voy a escribir algo en el chat. Chicos, muchas gracias por su atención y por su participación. Vamos a detener. Profesor, vamos a dejar el libro.